Ha sido una jornada de el destino y de la traición. Empezamos por el destino, que me parece mucho más agradable. Hombre, el destino es que, por ejemplo, en el Palacio de Hielo, ¿se acuerdan? El escenario donde estaban los cuerpos cuando la pandemia, que fue transformado en tratorio a la fuerza. Bueno, en ese espacio también hay un centro comercial. Y en ese centro comercial una administración de lotería. Bien, pues ahí ha caído buena parte del gordo. ¿Y saben por qué? Porque la dueña de la lotería jugaba a lo que hacen muchas madres, a la fecha del nacimiento de su hijo. Nació el 5 de abril de 1990. 05490. El gordo le ha caído a ella. Qué bonita historia. Eso sí que es el destino. O la señora Perla. Perla es una señora ya con una avanzada edad, que se fue al Teatro Real con un montón de décimos en la mano. Es peruana. ¿Saben la historia de Perla? Perla trabajaba en el Palacio de la Moncloa y la despidieron hace ya años en una subcontrata, una empresa de estas que subcontratan trabajos de asistencia y mantenimiento. Bien, llevaba años en el paro y no era fácil, no es fácil a esa edad encontrar. Estaba, como digo, presenciando el sorteo en directo y de pronto miró el número, miró los suyos y le acababan de tocar 328.000 euros de un décimo del gordo. Igual ahora en Moncloa quieren que vuelva. No lo hagas, Perla, ni se te ocurra. Bueno, son historias de un día como el que se vivió con mucha ilusión, con muchos nervios, en el que hay gente y la parte malvada del ser humano que aprovecha cualquier ocasión para dar un golpe mientras tú estás durmiendo, de vacaciones o sonriendo. Mientras esto ocurría, mientras la gente abría botellas de cava y brindaba por la felicidad de otros, el gobierno se encargaba de hacer un 3-1. Sí, un 3-1. Bueno, o un 4, si me apuran. Ha derogado la sedición, ha rebajado a la mitad la malversación, ha aprobado la ley trans y ha pactado los cambios de la ley de seguridad ciudadana, de manera que rodear el Congreso ya no es delito. Se lo vamos a contar, que la letra pequeña es nuestra especialidad aquí en el programa.